Compañeros, te hará lectura de un documento del parte del Plan de Ayala y de la situación actual del país en que atraviesa en todos los rincones de la patria una situación grave que se vive en los últimos meses y en los últimos días en todo el territorio nacional. Plan de Ayala, que fue dado a conocer en 1911, recoge el reclamo general de los campesinos del país, que en un primer momento era la esperanza de la vida y el futuro, pero no fue cumplido lo que ofreció Madero, y entonces de nuevo se levantan y se organizan los campesinos del sur, encabezados por el Ejército Libertador del Sur, con el general Emiliano Zapata como una de las cabezas visibles que recogió el sentir de la mayoría del pueblo mexicano. Y hoy este plan aún continúa vigente en la mayoría de su contenido político, ya que actualmente la pobreza que vive el campo mexicano ante el abandono total de los malos gobiernos que hemos tenido y que actualmente llegamos a los extremos de la ingobernabilidad por parte de los dos últimos sexenios, que únicamente están al servicio de la oligarquía y de las transnacionales al servicio del gran capital. México vive en este momento iguales o peores condiciones que las que prevalecían en el momento de este plan. Por eso, la insurgencia campesina, obrera, universitaria, popular,
de amas de casa y estudiantes sigue vigente en el norte y en el sur del país. México es sin duda una... Fue mi padre un agrarista y valiente zapatista que jugaba a ser la vida como todo un gran señor. Partidario de la tierra, en armas se levantó. Y en este marco del centenario de la revolución y del bicentenario de la independencia, habemos hombres y mujeres a lo largo y ancho de este país, organizaciones sociales, democráticas, que nos hemos dado la tarea de recorrer en todos los rincones de esta patria que fue defendida a sangre y fuego por aquellos líderes importantes como fueron Francisco Villa, el Centauro del Norte, y Emiliano Zapata, caudillo del Sur, que unieron el Norte con el Sur para defender la patria de la oligarquía, de los ricos de aquella época, y que hoy están nuevamente en el poder para socavar a este pueblo de México, para robarse hasta el último centavo. Por eso el pueblo debe estar en pie de lucha de manera permanente. La situación política, económica y social de aquella época, de estos próceres, es la misma en que nos encontramos en la actualidad. Por eso hemos llevado la tarea de organizar diversos foros a nivel nacional por lo que respecta a la justicia, los derechos humanos, el sindicalismo y la defensa de la tierra, que ya hemos llevado el primer foro en Oaxaca, el segundo aquí en Cuernavaca, Morelos, y se tiene planeado un tercer foro en el norte del país, es decir, para acercar en términos reales, políticos, al norte y el sur del país. Ante la grave crisis política, económica, belicista que amenaza la paz del mundo por los ambiciosos planes de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de los países latinoamericanos, el Oriente Medio y la región central del Asia, que se vive en el orden internacional y en el ámbito nacional por los planes perversos de unos cuantos que controlan la riqueza y el poder político de los gobiernos ilegítimos que solo se sustentan en los partidos políticos y en los desgastados procesos electorales respaldados por el capital transnacional al cual sirven sin importarles absolutamente que las grandes mayorías del pueblo de México, cada vez más sumergido en la pobreza por el desempleo y falta total de apoyo al campo, que conducen a fenómenos como la migración, pobreza extrema. Sin embargo, se destinan cada vez más recursos para el orden militar y policíaco ante la absurda y derrotada lucha en contra de la delincuencia organizada, que hoy cobra ya más de 35 mil muertes violentas en contra de los mexicanos, que ha traído como consecuencia miles de huérfanos en todo el territorio nacional, mientras el presupuesto que corresponde a la parte social inherente a la educación, a la salud, el campo, se ha reducido cada vez más y aún peor, con claras tendencias a la privatización de los recursos. Al igual que en el área de la ciencia, la tecnología, la industria nacional, están siendo acotadas por los lineamientos impuestos por las grandes transnacionales, que no les conviene que el país desarrolle por sí mismo con independencia económica y política. Luego, ante la injerencia de las grandes capitales y la sumisión de la política exterior mexicana
al imperialismo norteamericano, se induce al gobierno a la dinámica de no respetar los derechos sindicales y los contratos colectivos de trabajo. Ello ha llevado a los extremos a este gobierno, que se ha puesto al servicio total de estos grandes poderes transnacionales, que ven en México un campo de experimento para hacer sucumbir a los sectores sociales y laborales ante el gran capital internacional. De ahí los golpes brutales que ha dado a la clase trabajadora, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, Cananea, y los movimientos sociales como Atenco, Oaxaca y otros más a todo lo largo y ancho del país, poniendo al sistema de justicia al servicio de la oligarquía de este país, en detrimento de los intereses de la gran mayoría del pueblo de México. Y una vez que sean declarados inexistentes los derechos fundamentales de todos estos, el sistema de justicia al más alto nivel, como lo es la Suprema Corte de Justicia, que está al servicio del poder económico y político, les dé el golpe definitivo, como ha pasado en los casos de las guarderías infantiles de ABC, Hermosillo, Sonora, Cananea, los electricistas, etc. No obstante, estos movimientos y sindicatos se mantienen en su lucha histórica, como el específico del Sindicato de Electricistas, que a pesar de las adversidades de toda índole, continúa en la batalla, y esperemos que esta lucha de todos los patriotas mexicanos fructifique. Nosotros, este movimiento político y social, que tiene sus raíces profundas en la nación mexicana, en todo lo largo y ancho del país, en el sur, en el centro, en el norte, condenamos las políticas represivas y genocidas del gobierno de Felipe Calderón, que se ocultan bajo el amparo de políticas supuestas de fantasmas y diabólicos personajes como la delincuencia organizada, pero más bien de lo que se trata es de estar destruyendo los municipios, incluso a los mismos gobiernos de los estados, como ha sido puesto de manifiesto en los estados de Monterrey, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca. Luego entonces se trata de una lucha fratricida en donde nos están llevando al abismo para que nos peleemos entre los mexicanos. Por eso condenamos estas políticas retrógradas al servicio del imperialismo norteamericano que lleva a cabo el gobierno de Felipe Calderón en México. Deseamos que México se unan para que paremos a estos genocidas, señores. Gracias. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Qué quiere el municipio autónomo de San Juan Copala? ¡Justicia! ¡Otra vez! ¡Justicia! ¡Muchas veces! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!